Luján Argüelles, ¿qué tal se te da bailar? Porque cocinar hemos visto que es regular. A ver, no sé en qué te basas para decir que cocino regular. O sea, a mí me parece que yo hice un plato excepcional, con una decoración excepcional, y que bueno, o sea, era por la premura, el tiempo, los segundos, pero yo creo que vamos, exquisito, apetecible el plato. ¿Estaba bueno, por lo menos? ¿O? A ver, ¿cómo iba a estar? Buenísimo, no lo veías en la tele. Y luego bailar no, nivel usuario, pero me gusta bailar y en cambio cocinar pues no me llama la atención. Entonces bueno, pues probablemente baile mejor que cocine. ¿Tu madre qué opina de esto? ¿Qué cree que debes hacer más? ¿Cómo se parece tu madre a ti? ¿Sois igual? Mi madre ya lo ha dicho en el programa, mi hija cocina fenómeno. ¿Qué va a decir una madre, chica? Bueno, un príncipe para Laura llega ya, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa? Bueno, pues nada, Laura es una princesita adorable y esperamos poder encontrarle un príncipe, ¿no? Entre los 24 candidatos que tendrá, al igual que el año pasado. Entonces, a ver. ¿Tú crees que podemos encontrar un príncipe a María, que es aquí? Bueno, por supuesto. Hombre, yo ya lo he dicho muchas veces, podemos encontrar un príncipe para cualquier mujer que lo desee y para cualquier madre que quiera endosar a su hijo también. Ahí estamos para casar a todo el mundo. ¿Tú cuál crees que es el perfil de tróspido para María? A ver, María. A ver, que siempre me meten en un fregado a mí, Cecilia. A ver, bueno, a ver. No sé, pues a lo que ella le guste. Es que en realidad el amor tiene esas cosas, ¿no? O sea, uno no puede saber qué es bueno para el de al lado. Tiene que ser el de al lado el que sienta y se enamore profundamente a primera vista o después de muchas vistas, no lo sé. Lo que ella quiera yo le busco. Pues yo creo que voy a aceptar el reto. Yo no sé dónde, bueno, ya me dirás dónde hay que mandar el mail para apuntarse a estas cosas. Que quiero un novio ya, que ya se me está pasando un poco el arroz, creo. Bueno, ahora tenemos, ahora muy pronto sacaré el libro, entonces en el libro también, ¿eh? Eso te iba a preguntar, el libro. A ver, me he leído por ahí que cuentas muchas cosas tuyas, sentimentales tuyas, de tu propia vida. No, bueno, ya sabes que, por desgracia, no contamos las cosas bien, por desgracia. Entonces, bueno, pues ahora parece ser que yo en el libro cuento muchas cosas mías. Pues el que lo dice, pues muy bien, que diga cuáles son y ya está. A ver si adivina lo que es tuyo y lo que no. Sé, que yo a veces me sorprendo tanto con las cosas que leo que dices, vale, pues pregúntale a él. No sé quién lo ha escrito, pregúntale a quién lo ha escrito. Bueno, ¿y cuándo sale el libro? ¿Haces un poco de publicidad? Muy pronto. No, es otra de las cosas que yo siempre digo, ¿no? O sea, yo creo que uno tiene que respetar a todos los compañeros que trabajamos en esto. Y entonces hay un departamento de prensa que está organizando todo lo que es la prensa, cómo hay que organizar a la prensa para el tema del libro. Y yo, como respeto mucho a mis compañeros, cuando ellos consideren, se hará. Pero pues, como luego hay otros compañeros que no respetamos nada, pues entonces, pues venga. Pues perfecto, esperamos pues al gabinete de prensa, claro, a que nos den noticias. Yo te podría contar todo, pero entiendo que he de respetar a un departamento de prensa que trabaja todos los días para eso y que si no les despedirían, ¿no? Pues seremos pacientes entonces. Muchas gracias, Luján. A vosotros, ¿eh?